Saludos amigos, bienvenidos una vez más a la cocina de Aquí Se Come Caliente. Mi nombre es Luis Rodríguez, desde Levittown, Toa Baja, Puerto Rico y para el mundo. Oye, los otros días estuvimos en el quinceañero de Alanis y preparamos unas pechugas de pollo con una salsa de cebolla con tocineta. Así que nos han pedido la receta, aquí la vamos a hacer, así que mira, échate para acá. Para que vean los ingredientes, mira, aquí tenemos una cebolla completita y tenemos mantequilla. Vamos a poner esa mantequilla, mira, a derretir en la cacerola o sartén, lo que tenga, ¿verdad? No hay ningún problema con eso. Y en lo que la mantequilla derrite, mira, vamos a echarle las cebollitas, una cebolla completa, picadita. Si usted la quiere dejar completa, bienvenido sea. Si la quiere picar por la mitad, si la quiere picar en 4, en 6, en 20... Es su gusto, no es el mío. Yo la piqué en 4 pedazos, pero en pedacitos pequeños. Mira ahí, ¿viste? Y vamos a dejar a que la cebolla y la mantequilla hagan efecto, ¿verdad? Que se junten ahí en matrimonio. Y lo que vamos es a caramelizar. Vamos a esperar a que esas cebollas estén caramelizadas para entonces añadirle los demás ingredientes, que son, mira, esto es caldo, consomé de carne, de carne de res, y fécula de maíz, o sea, maicena diluida con agua. Pero eso es más ahorita, cuando ya las cebollitas estén caramelizadas. Ya una vez caramelizadas las cebollas, déjame enseñarles qué es lo que estamos buscando, mira. Esto es lo que estamos buscando, que se caramelicen, mira. Esto es lo que estamos buscando. Una vez ya caramelizadas las cebollitas, vamos entonces, mira, a añadirle el consomé. Añadimos el consomé. Y entonces, dejamos que eso hierva un poquito, ya que la olla está que hierve, está caliente. Entonces venimos acá y buscamos aquí, si me permiten, me disculpan, buscamos azúcar, vamos a endulzar esta mezclita y le tiramos una cucharada y media de azúcar y entonces, mira, probamos, ajustamos, a ver dónde es que estamos paradito y decidimos sí echarle más azúcar o estamos bien ahí. Estamos excelentes. Estamos muy bien. Entonces, ya una vez aquí, venimos, era la fécula de maíz. Es la cosa, vapor, echamos para allá adentro. Y le damos, mira, meneamiento. Mira, qué chulería, mira. Esto es lo que buscamos, mira. Ver esa salsita, mira. Eso es lo que estamos buscando. Y dejamos que espese. Y voilà. Esa es la salsa. Solamente nos resta dejar que ella espese. Así que nada, mi gente, yo no me quiero despedir sin antes darle las gracias a Papito Dios por todas y cada una de las bendiciones. Gracias a ustedes, que son los que nos mantienen día a día aquí. Buscando recetas aquí, buscando recetas allá. Así que nada, yo me despido de ustedes. Linda tarde, bendecidos.